todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. Pero incluida la liberación de los militares, o sea, es decir, yo lo que pregunto es… Sí, porque el Poder Judicial ya tomó partido. O sea, el Poder Judicial está a favor del bloque conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que se siga el proceso en libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador, y la fiscalía hace lo propio. Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casal, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo. Primero, de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión, no iba a tener para su sustento. Cuando la pensión se le suspendió, creo que en febrero, sin embargo, se ampara hace poco, estuvo como 2, 3 meses, 4 meses sin hacer ningún trámite. Es hasta que se da a conocer que ella acude al amparo y a la denuncia, y también, pues, lo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en la del SAT, para aclarar, y me equivoqué porque dije que obtenía 250,000 pesos mensuales y son 270,000 mensuales en el Instituto aunque sea increíble, se llama Instituto de Mexicanos contra la Corrupción. Instituto Mexicanos contra la Corrupción. Contra la Corrupción, así se llama. Instituto Mexicano contra la Corrupción. Lo creó Claudio. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es. Lo creó Claudio X González. Y gana, porque ella es la presidenta, 270,000 pesos mensuales. Y ese instituto, pues, recibe donaciones que son deducibles de impuestos y y aportaciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces el juez le da o le concede el amparo porque sostiene, ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. Es todo lo que hace el Poder Judicial.